Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fernanda Mancilla y voy a explicar la solución al problema Killer Queen. Entonces, debemos comenzar entendiendo el problema. Karel comienza en la casilla donde está posicionada la reina y esta casilla contiene un zumbador. Es muy, muy importante que contenga un zumbador porque de esta manera, pues, podemos darnos ideas de que quizás así la podemos distinguir del resto de las posiciones. Hay ocho direcciones a las que la reina se puede mover, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, y los movimientos en diagonal, a 45 grados en los cuatro cuadrantes, ¿no? Hay mil maneras de describirlo. También se puede escribir como movimientos en escalera, a mí me gusta llamarlos así. Entonces, pues, para que quede más o menos claro, este sería más o menos las posiciones a las que podría ir Karen, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, en escalera hacia el primer cuadrante, en escalera hacia el segundo cuadrante y así, ¿no? Pues hasta que choque. Aquí no los puse todos porque tampoco lo veo muy necesario. Si están familiarizados con el ajedrez, pues el movimiento de la reina es muy intuitivo, ¿no? Es simple. Y si no, pues de todos modos podemos darle como una forma de estrella. Todos conocemos la estrella de la norte, sureste, oeste, noroeste, suroeste. Entonces, una vez entendido el problema, ¿cuál es la solución de la primera subtarea? Pues Karel lleva un zumbador en la mochila y las piezas que puede atacar se encuentran en la misma fila o en la misma columna. O sea, hace que habrá cuatro direcciones en las que Karel o la reina se puede mover, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, hay varias soluciones, pero en este caso, bueno, aquí puse una solución en la que dejamos en la casilla inicial el zumbador que tenemos en la mochila. Entonces, será muy fácil reconocer cuál es la posición inicial, o sea, la posición de la reina, porque esta diferirá de las demás casillas al tener dos zumbadores en vez de uno. Entonces se hacen los movimientos hacia arriba, se regresa, ya sabemos cuál es la casilla, se hacen los movimientos hacia la derecha, te regresas, hacia abajo, te regresas y así, ¿no? A continuación vamos a ver un código que no es exactamente esta solución, pero básicamente es la misma idea. Primero lo que hacemos es movernos, ¿no? En las cuatro direcciones. Y muy importante, sí, vamos a usar la mochila como contador. Ya sea si dejamos el beeper inicial donde estaba o no, pues nuestra mochila nos puede ayudar. Cada beeper que recojamos se va a ver reflejado en la mochila, ¿no? Entonces simplemente regresamos y mientras tengamos zumbadores en la mochila los ponemos. Ahora, aquí tenemos seis zumbadores cuando recogimos solamente cuatro. Hay que recordar que en la casilla inicial hay uno, entonces se explica que haya uno de más. Y también teníamos uno inicialmente en la mochila. Entonces vamos a tener dos zumbadores extra. En esta posición, que simplemente hay que restar a manera de pick beeper o recoger zumbador, y ahí acaba. Entonces, para la segunda subtarea es exactamente igual que la primera, con la única diferencia que en vez de tomar cuatro direcciones hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, ahora también tomamos en cuenta las direcciones que tienen forma de escalera o forma de diagonal.
Lo que vamos a hacer es tomar la solución que tenemos y simplemente añadir otras cuatro iteraciones, pero de movimientos en diagonal. Y utilizaremos la misma idea de utilizar la mochila como contador. Entonces, bueno, hacemos lo que ya habíamos visto y ahora simplemente pues se ve pues que se mueve en diagonal. Y bueno, si se fijaron, pues sí hace correctamente los movimientos. Y esta vez recogimos 7 zumbadores. Así que bueno, de igual manera como en la primera subtarea, agarramos 2 y listo. Esos son los 7 que tomamos. Ahora, para la tercera subtarea, Carol lleva 0 zumbadores y para cada dirección, a lo mucho, hay una sola pieza contraria. Entonces, tenemos que hacer las 8 direcciones y aquí implementé un pseudocódigo, pues que sería una solución. Ahora, a diferencia de las otras subtareas, pues es que esta vez no tenemos ningún zumbador en la mochila. Entonces, cualquier viper o zumbador que agarremos, pues va a estar ahí en la mochila. Y bueno, mientras frente libre y no junto a zumbador, pues se mueves, ¿no? Mientras no choques o no te encuentres con un zumbador, te mueves. Si te encuentras con un zumbador, se recoge y se regresa a la posición inicial, que está marcada pues con un viper, ¿no? Esa es la manera de localizarla. Ahora, pues hacemos eso para todas las direcciones. Aquí moverse pues es hacia arriba o hacia cualquier dirección o pues en forma de diagonal o de escalera. Y simplemente cuando terminemos de recoger todos los beepers de las posiciones a las que fuimos, pues se dejan todos los que hay en la mochila y se le resta uno, ¿no? Que es de la casilla inicial. Ahora, la solución al problema. Pues, si tenemos la solución para cuando Karel tiene 0 zumbadores y para cuando Karel tiene un único zumbador, pues hay que encontrar alguna manera de fusionarlas, ¿no? ¿Cuál es la única diferencia entre una y otra? Pues que en una recoges un zumbador al final del programa y que en la otra recoges 2 zumbadores. En este caso, bueno, hay muchas formas de distinguir si se empieza con un zumbador en la mochila o con 0. Y cómo eso llega como hasta el final. Yo en este caso voy a ayudarme de la orientación. Y bueno, aquí está el pseudocódigo, que más o menos ya se vio ahorita. Pero si no saben Java, porque muchos programan en Pascal, pues este es como un pseudocódigo. Si tengo un zumbador, me oriento hacia el norte, si no, me oriento hacia el sur o hacia cualquier cosa, como ustedes consideren. Iterar 4 veces, mientras frente libre, agarrar zumbadores, moverse. Y aquí el moverse pues va a ser solo un move, ¿no? Y aquí va a ser moverse en diagonal. Esta es la única diferencia entre esta parte y esta parte. Entonces se dejan todos los zumbadores en la mochila. Y si estoy orientada hacia el norte, quiere decir que tenía un zumbador en la mochila inicialmente, por lo que se agarran 2 zumbadores en vez de 1. Y bueno, esa sería la solución al problema. Muchas gracias.